hermoso lugar para una luna de miel. Los guardias, por supuesto, os llevarán a cualquier lugar del reino. Gracias. Podéis ir al mercado. Escoged algo bonito, cualquier cosa que os guste. El rey insiste en que tengáis un regalo de boda. Gracias. Cuando estemos solos, tenemos que elaborar un plan. Bienvenidos a nuestra perla de las profundidades, la ciencia Atlante. Todas nuestras grandes mentes han pasado por estos salones sagrados en un momento u otro. Del, mira esto. La playa en la que nos estrellamos. Es nuestro mapa de defensa. ¿De defensa? Sí. Hemos programado un campo de minas de última generación para proteger nuestras fronteras, pero solo se utiliza cuando es necesario. Nuestra jefa científica Arquímedes, un prodigio entre nuestra colección de grandes mentes, os dejo en sus hábiles manos. ¿Y qué son estos hexágonos a lo largo del cúmulo Nimbo? Bombas de viento. Desde aquí mi equipo y yo podemos manipular los elementos del triángulo. Con los hexágonos bombeamos el aire lleno de sustancias que actúan como núcleos de hielo y alteran las formaciones de nubes desde el nivel microfísico. ¿Sembráis las nubes? Exactamente. Obliga al flujo de las precipitaciones. Sé lo suficiente sobre el proceso como para entender que la ciencia es algo discutible. Supongo que ya no. Sí. Y por suerte para nosotros, el clima de la región hace el resto del trabajo, convirtiendo estas nubes alteradas en pequeños huracanes que aparecen como los hexágonos que ves ante ti. Durante años hemos tenido que proteger nuestra ciudad, manteniéndola oculta. No somos una amenaza para vosotros. Sin embargo, después de que los forasteros fracasaran en su intento de penetrar en nuestro mundo, llegó el día en que vuestra ciencia pudo llevaros a las profundidades, más cerca de nosotros que nunca. Fue la primera vez que sentimos miedo. Vinisteis en secreto, enviasteis una nave submarina para espiar nuestra ciudad. Una vez más, nuestros hermanos y hermanas del mar nos protegieron, asegurándose de que los forasteros no volvieran para contar lo que habían visto. Sabíamos que Atlantis nunca sería lo mismo. Ahora tendríamos que conocer vuestra ciencia, vuestros medios de invasión y medios de destrucción. Y rezamos para que eso no nos convierta en lo que vosotros sois. Quizás encontréis la siguiente maravilla un poco más interesante. Venid. Esta sala alberga la fuente de energía de nuestra civilización. Nuestra luz y máquinas, las simulaciones de la noche y el día, el sol, la luna y las estrellas, alimentadas por una rara especie de algas con las que mi equipo ha podido comunicarse. ¿Comunicarse? Sí. ¿Intentas decirnos que este muro es sensible? Correcto. He oído hablar de reacciones bioquímicas entre la vida vegetal submarina, pero nada que se parezca a un lenguaje inteligible. Esto no es más que el principio. Tienen un rico lenguaje con el que hablan entre ellas. Solo hay que aprenderlo. Son tan reactivas que su comunicación bioeléctrica puede conectar con nuestra neurología a través del tacto. ¿No es hermoso? Nos proporciona muchos recursos. Energía bioeléctrica, bioluminiscencia y armas bioeléctricas, como las que has experimentado mientras estabas aquí. Como las lanzas. Sí, las lanzas. La alta respuesta de comunicación bioeléctrica es básica para nosotros. Eso es increíble. El rey estará muy complacido de escuchar tu aprobación. Y Arquímedes está para eso. Tal vez un día podamos trabajar juntos para tender un puente entre nuestros pueblos a través de un mayor entendimiento. Tal vez un día. Sí, sí, gracias. Es obvio que hay mucho aquí que no entendemos. Seguidme. Hay mucho más que ver.